la orden de San Juan porque ellos eran patrones, su patrón era San Juan Bautista. Ajá. Okay. Entonces, pero como estaban ubicados en Malta, pues de Malta. Todavía la orden sigue existiendo. Pero pues van de acuerdo a los lugares donde están asignados. Por ejemplo, en Portugal pues, también tienen un caballero de la orden todavía. Entonces el caballero de la orden de San Juan Bautista en Portugal. Ya, pues ustedes de repente se habrán informado un poquito. Este archipiélago maltés está conformado por un conjunto de 5 islas. Y estas islas, 3 de estas 5 están habitadas. Tenemos Malta en la que están ustedes. Malta es la isla más grande. Y aquí en esta isla tenemos un poquito más de 450.000 habitantes. La segunda más grande es la isla de Gozo. Y pues en Gozo tenemos alrededor de 38.000 personas. Y la tercera isla más visitada es la isla de Comino, donde viven solamente 3 personas. Y bueno, pues en Comino la mayor atracción es la Laguna Azul. ¿Ustedes han visto la película de la Laguna Azul? Claro. Parte de las escenas de esta película. Y siendo esto, pues Malta se inició también el día de hoy como, digamos, se conoce, digamos, como la Hollywood del Mediterráneo, ya que aquí se hacen muchísimas películas, pues estoy segura que muchas de ellas, por ejemplo, las han visto como Gladiador, Troya, El Conde de Montecristo, El Expreso de Medianoche. Acá se dice El Expreso de Medianoche, sí, también. Assassin's Creed, no me lo sé los nombres en español porque cambian mucho. Y pues, por ejemplo, también antes Malta era el segundo país en tener el simulador de tormentas más grande en el mundo. El primero era México, pero lamentablemente pues por problemas políticos y sociales del país, ahora los cineastas pues dejaron de ir. Entonces todas las películas que a partir del 2010 se han hecho en el mar, por ejemplo, que tengan tormentas, qué sé yo, como Captain Phillips, por ejemplo, se hacen aquí en esta isla. ¿Cómo se llamaba la de...? Que el tipo trabaja en Federal Express y se cae el avión de... ¿Sabes cuál es? La isla. El náufrago. El náufrago también. El náufrago probablemente también sí aquí se haya hecho. Después, por ejemplo, Brad Pitt ha hecho como 4 películas acá. Brad Pitt pues ya es querido por los malteses, digamos. Y lo que le gusta mucho también, no solamente a los artistas de Hollywood, es que aquí, por ejemplo, no hay paparazzis. La gente maltesa es muy reservada, ¿no? No son como nosotros los latinos, los fólicos, que ya se hubieran tirado encima de Brad Pitt. No, acá son muy reservados, en sí pasan, toman una foto y no son de gritar, ni de hacer escándalo, ni nada. Y bueno, también en este archipiélago maltés, que solamente tiene 316 kilómetros cuadrados, pues tenemos 2 idiomas oficiales. Tenemos el maltés como primera lengua. El maltés es una lengua semítica, es una mezcla, digamos así, de diferentes idiomas, y desde mi punto de vista yo creo que ha sido también influida porque tantas civilizaciones que han pasado a través de los siglos por esta isla, ¿no? Por la posición geográfica que tiene, porque Malta se encuentra en el centro del Mediterráneo. Entonces, todas estas civilizaciones que han pasado la han usado como puerto a Malta y como centro de operaciones, y pues quizás lo que los malteses hayan hecho pues ha sido adaptar parte de esa cultura, de esas tradiciones, y también hayan adaptado el idioma al suyo. Entonces han formado el su idioma. Y entonces el maltés, diciendo esto, tiene un 60% de árabe, tiene un poco de español, portugués, francés e italiano. Un paréntesis aquí, miren aquí a la derecha, estamos pasando, estos edificios que ven aquí sí. A la derecha, es la Universidad de Malta. Tenemos una sola universidad para las islas, y detrás de estos edificios, un poco más atrás, está el hospital que se llama el Mater Dei. Es un hospital muy grande, seguro más tarde pasaremos por ahí, y pues es el único hospital también más grande. En la isla de Gozo tenemos uno, pero pequeño, para cosas no tan graves, digamos, la herida, de repente para más que todo visitas médicas. ¿Y qué carreras estudian acá? Aquí todas, tenemos todas las carreras, medicina, abogacía, todos los tipos de ingeniería, todas tenemos. Qué bueno. Sí. Es una de las universidades también más antiguas, ¿no? Aquí en Europa, ¿no? Y pues poco a poco ha ido creciendo también. Tenemos hoy en día, por ejemplo, tenemos 10, al,
mil estudiantes que vienen por esta beca de Erasmus a estudiar acá a la isla también. Decimos buenos días en maltés, decimos bonjour, como en el francés, bonjour. Como decimos gracias en maltés, decimos grazie, como en el italiano, grazie. Yo escuché eso. Sí, entonces es muy, hay palabras, por ejemplo, muy parecidas, especialmente al portugués y al español también. Incluso un poquito cambia la forma de escribir, sí, tiene mucha influencia árabe, pero por ejemplo, ahora cuando vayamos paseando, van a ver en las calles, por ejemplo, tienen los dos nombres, ¿no? Tanto en maltés como en inglés, porque la segunda lengua oficial es el inglés. El inglés, porque la última colonia que ha estado establecida en esta isla han sido los ingleses y han heredado, pues eso, el idioma, el conducir al otro lado, como ven ustedes, el sistema educativo, cabinas telefónicas y una variedad de cosas, pues que ya iremos viendo según nuestro recorrido. Aquí vamos adentrándonos un poquito. La isla es muy pequeñita, o sea, nos demoramos casi nada. Pero aquí, por ejemplo, es una isla muy tranquila. No tenemos delincuencia en esta isla. El único problema, digamos, que tenemos es el tráfico. Ya que para 450.000 habitantes solamente en la isla de Malta tenemos más de 372.000 coches. Entonces, imagínense, pues ahora no estamos viendo mucho tráfico. Salidas laterales muchas acá, ¿no? Entonces imagínense que si aquí hubiera un choque o algo, pues aquí nos quedamos. Nos quedamos porque la policía tiene que venir, tiene que ver todo un proceso. Entonces por eso también a la izquierda ven un poco, están ensanchando las carreteras para poder facilitar también el tráfico. Y estos viñedos en plena ciudad. Sí, tenemos viñedos, hay muchos viñedos. Ahora, Malta no es tan verde. Al momento ustedes las van a encontrar un poco verde porque, bueno, estamos en nuestro clima de invierno. Malta goza de un buen clima casi todo el año. Si tenemos que contar de repente los días de lluvia que tenemos al día, tenemos entre 40 días o 60 días si tenemos suerte. Pero generalmente siempre tenemos, esto es un buen clima para nosotros, ¿no? Entonces eso ha hecho también pues que atraiga el turismo. Diciendo esto, pues el turismo es nuestra primera industria. Y tenemos turismo de todo tipo. Tenemos también muchas academias de inglés donde estudiantes de todas partes del mundo pues vienen acá a aprender inglés porque es mucho más barato que Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos es incluso un poco difícil por la visa, incluso muchas veces, ¿no? Y aquí pues una isla, un buen clima, aparte que hay una serie de eventos especialmente para los jóvenes en verano, especialmente muchos eventos gratuitos, conciertos y todo eso. Hablando de conciertos, conocida pues esta zona de acá, digamos, un poco más poblada, zona de Ormis, uno de los pueblos más poblados de aquí de Malta, ¿no? Y esta es la sala, digamos, que la zona tan mal, tan mal, que no han probado el desayuno. No. Es un bollo, y es muy bueno, traten de probarlo. Y al frente vamos viendo pues parte de la zona de Paula, ya vamos a pasar por ahí, estamos viendo hacia esa zona donde está la grúa, por ejemplo. Sí. ¿No? Está la zona de Paula, la iglesia que vemos allá también. Ahora, aquí en Malta, Malta es un país también 94% católico, por ejemplo. Tenemos más de 365 iglesias, es como decir una iglesia para cada día del año. Y ¿Vino Francisco de acá? Va a venir el 31 de mayo, viene el Papa. Ah, el 31 de mayo. Y es la tercera visita del Papa que tenemos, ¿sabes? Porque el Papa Juan Pablo II vino a la isla de Gozo especialmente, porque en la isla de Gozo tenemos una basílica milagrosa conocida como Tambino. Y el Papa vino a coronar a la Virgen, por ejemplo, de esa iglesia. Después Papa Benedetto XVI también pegó una visita a la misma iglesia de las cuales acabo de mencionar. Y ahora Papa Francisco viene el 31 de mayo, está confirmado su visita. Aquí estamos entrando a la zona de Marsa. Seguro en la mañana han pasado por acá, de repente no se han dado cuenta porque están cansaditos. Pero esta es la zona de Marsa, es la única carretera, digamos así, que nos va a conectar hacia el aeropuerto. El aeropuerto se encuentra para allá atrás, hacia el frente a la derecha. Entonces, aquí en esta zona, pues vamos a ir en la zona industrial. En sí, la palabra Marsa significa puerto.
detrás de esto, pues tenemos el puerto, que ya vamos a verlo en unos momentos más. Y aquí una serie de obras han estado yendo, es una de las carreteras más grandes que tenemos, porque generalmente siempre las carreteras, ya van a ver cuando pasemos, son muy estrechas, muy pequeñitas, pero aquí pues el gobierno está tratando de mejorar las carreteras para facilitar también el tráfico. ¿Y Malta está dentro de la Unión Europea? Sí, a partir del 2004 Malta se unió a la Unión Europea. Entonces, pues, todo proceso de cambio siempre toma un tiempo. Pero a los malteses les está costando incluso mucho, porque ya saben, siendo muy católicos los malteses, pues temas como el divorcio, por ejemplo, o el aborto, son temas muy complejos que han dividido al país en dos o tres. El divorcio se ha aprobado hace unos años, no tantos, pero el aborto, por ejemplo, es un tema que no se puede hablar. Y aparte, el presidente, porque acá tenemos un primer ministro y presidente. El primer ministro es quien gobierna el país. Y el nuevo primer ministro ha sido, pues, cambiado este año, el 12 de enero de este año, ¿no? Por problemas políticos, porque ya saben, pues aquí también tenemos, lamentablemente tenemos este problema de corrupción en el país. Entonces, ha sido cambiado el primer ministro y ahora tenemos uno que se llama Robert Abela, es nuestro nuevo primer ministro. Y el nuevo presidente que fue elegido el año pasado, el 4 de abril, es el señor George Vela. Y el señor George Vela, por sus principios, ¿no?, moralistas y también creyentes, pues él, siendo elegido presidente, él dijo bien claro en su primer mensaje a la nación que por los próximos siguientes 5 años él no se iba a hablar del aborto, porque él no iba a firmar esa ley, porque el presidente de Malta aquí es elegido por el primer ministro. En cambio, el primer ministro es elegido por el pueblo. Entonces, como el primer ministro elige al presidente, el presidente más que todo tiene que tener una función representativa y legislativa en algunos casos, que tiene que, por ejemplo, firmar las leyes que presenta el parlamento. En este caso, por ejemplo, si el parlamento decidiera pasar la ley del aborto, el presidente tendría que firmar para aprobarse esa ley. Pero el presidente, George Vela, dijo que miren ustedes a la derecha, tenemos la mezquita, una mezquita, la única mezquita que tenemos en la isla. De que aquí también tenemos un cierto número, no tan grande, pero grande, digamos, para la isla de Malta, porque es una isla musulmana. Y miren aquí a la derecha, una iglesia católica dedicada a San Antonio de Padua. Liberados, digamos así, ¿no?, a cambio de una fuerte suma que las familias de estos judíos pagaban. Entonces, eran familias muy influyentes, ¿okay? Entonces, hay ahora un departamento que lo han hecho como una sinagoga, pero no es una sinagoga en sí. Miren aquí enfrente, vamos a entrar a las tres ciudades, esta línea de fortificación que va bordeando, va a cubrir las tres ciudades, es la línea conocida como las líneas de Cotoner. Entonces nosotros acá a la izquierda vamos viendo el astillero, el dique seco, donde aquí, pues vamos a verlo mejor del otro lado, es donde se hace, por ejemplo, todas las reparaciones, ¿no?, de barcas, y también aquí es donde se ha hecho la construcción, por ejemplo, de los ferries que cruzan hacia la isla hermana de Malta, Oso. Y aquí también, pues, en algún tiempo dice que se hacían también las construcciones de barcas, y esta función tiene este lugar, por ejemplo, desde el periodo fenicio. Siendo un puerto, y siendo este el puerto que vamos a verlo más, mejor de donde estemos, el punto más bajo de la isla, el puerto, ¿no? Aquí es donde se, pues, concentraba todo el movimiento de barcos y todo eso. Entonces aquí es donde aquí también en esta zona de acá es donde, pues, se dice que cuando Napoleón, ya iremos haciendo una recuenta cronológica de todo esto. Los balcones estos, perdóname que te interrumpa. No, estos balcones ya saben. Completamente tallados en piedra, estos son semi balcones. Ahora hay unos como galerías cerrados, todos tallados en piedra. Como aquel azul que está, y hay unos completamente en metal.
vista fantástica de esta marina de Virgo. Ustedes ven toda esta zona. Pero era aquí la zona cuando llegaron los caballeros de la Orden de San Juan en 1530, donde se establecieron. Entonces, esta ciudad donde estamos nosotros, que vamos a visitar, toda esta es Virgo, ¿no? Es la zona, digamos, importante, la más antigua, puesto que en el siglo XVI, donde aquí solamente habían pequeñas casas. En los tiempos, a diferencia de hoy en día, que hoy mucha gente quiere vivir cerca, siempre frente al mar, y es la zona más costosa. En aquellos tiempos, pues era, digamos, nadie quería vivir cerca al mar, cerca al puerto. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense, los piratas, corsarios, todo el mundo que venía, pues, a asediar a esta gente, pues nadie quería vivir. Entonces, digamos, en esta ciudad de Virgo, donde estamos nosotros, que lleva aquí en el título de Ciudad de la Victoria, pues, es donde empieza, digamos, la historia de Malta con la llegada de estos caballeros. ¿Okay? La ciudad que vemos enfrente, esa península de enfrente, y la iglesia que ven enfrente, es la iglesia dedicada a la Señora de las Victorias. Ahora luego explicaré por qué. Pero esa es la península conocida como Senglea. Entonces, Senglea, la parte de atrás, donde estaba, por donde hemos venido, esa parte de atrás, es la zona de Cospicua, ¿okay? Y esa es la zona de Virgo. Entonces, como un brazo, ¿no? Virgo, Senglea, y esto es Cospicua. Entonces, es lo que forma las tres ciudades. Entonces, estamos aquí, digamos. Estas galerías que vemos acá es donde bajaron los caballeros. Y también cuando la invasión, cuando fue la invasión turca. También la invasión turca. Fue acá. Sí, enfrente, todos esos edificios. Ven unos arcos allá enfrente. Eso es Valeta. Más tarde iremos ahí. Ah, okay. Y es ahí donde se posicionaron los turcos. Okay. ¿Okay? No en esta zona, aquí no. En esa zona de allá. Para el sitio. Para el sitio, sí. Y entonces acá, por ejemplo, esas galerías que ustedes ven acá fueron construidas ya durante el periodo británico. Claro, esa carretera que ven ustedes ahí no existía, claro. No, porque toda esta era zona vetada. Ningún transeúnte podía estar, solamente para la marina, oficiales, pues tanto desde la época de los caballeros como también durante el periodo británico. ¿Okay? Pues ya luego, más tarde, ya se ha abierto, pues se ha creado esta carretera para los coches. ¿Cuándo llegaron los británicos? En el 1800. En el 1800. Después de Francia. Entonces, si vamos a empezar con un recuento de la historia de Malta, digamos, retrocederíamos 5600 años antes de Cristo, ¿no? Con los primeros habitantes que llegan del sur de Sicilia, porque nos encontramos hoy en día, por ejemplo, a 90 kilómetros de Sicilia. Y en aquellos tiempos se dice que Malta estaba mucho más cerca todavía a Sicilia que lo que se encuentra hoy en día. Ahora, Malta también tiene el título de tener los templos megalíticos más antiguos en el mundo, como los templos de Ishgantía, por ejemplo, ¿no? Que preceden incluso a las pirámides de Egipto y a los de Stonehenge en Inglaterra. Entonces, después de estos primeros... ¿Esa en qué zona está? Ishgantía se encuentra en Gozo, en la otra isla. Ah. En la otra isla. Y este, por ejemplo, tenemos también, después de este periodo de la cultura de los templos, que llega desde el 5600 hasta el 2500, después tenemos un periodo que en Europa se conoce como la época oscura. Pero aquí en Europa duró como unos 100 años, digamos. En cambio, aquí en Malta es un periodo muy largo, es un periodo casi de 1000 años que no se sabe qué ha pasado realmente con esta gente. Porque recién después, en el 1500, es cuando se tiene una nueva cultura aquí establecida, conocida como el periodo del bronce. Después de ellos vinieron ya en el siglo VIII los fenicios, quienes utilizaron, claro, todo ese puerto. Imagínense, todo este puerto, porque esta es la parte más baja de la isla. Exacto. Entonces los fenicios, pues, imagínense, dominantes del Mediterráneo. Esto les servía, punto estratégico para dominar las rutas de intercambio. Entonces, aquí estuvieron los fenicios, luego los cartagineses, luego estuvieron los romanos, los bizantinos, los árabes, los normandos, después los angevos, luego ya en el siglo XIII tenemos un periodo largo del periodo aragonés. Luego más vamos a terminar por allá, pero no sé si ven a esa altura de acá donde están esos yates los más grandes, hay un fuerte muy grande. Vamos a un poco salir por ahí, esa zona, vamos a dar toda una vuelta. Ese es el Fuerte San Ángel. Y es ahí donde, pues, se dice que la persona que estaba a cargo, digamos así, el gobernador aragonés que estaba a cargo, estaba situado en aquel fuerte. Más pequeño de lo que vamos a encontrar al día de hoy. Pero con la llegada de los caballeros, pues, todo esto cambia. Los caballeros
que venían de las familias más importantes de toda Europa. Eran caballeros que venían de 8 regiones diferentes, porque acuérdense que en aquellos tiempos todavía las regiones, los países no estaban formados como tal, eran regiones. Esta orden nace en el siglo XI en Jerusalén, ¿no? Y estos caballeros nacen con la idea, primero, de asistir a todos los peregrinos que iban de camino a Jerusalén. Pero luego, más tarde, ¿no?, porque el Imperio Otomano andaba con las cruzadas en estas peleas constantes porque querían imponer su religión, pues también ellos entienden, digamos así, que tienen que volverse guerreros cristianos para defender también la religión. Entonces, comienzan en esta pelea constante. Entonces, de tantas peleas, pues ellos logran tomar del Imperio Bizantino Rodas, uh-huh. Y es ahí donde se establece, por un largo, pero por casi 200 años. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, en 1522, cuando ya estaba Sulemán el Magnífico, este hombre, pues, que tiene una historia fantástica, digamos, y por todos los triunfos que logró, ¿no? Y pues, con su comandante general, Dragut, el pirata más temido del Mediterráneo, pues, ¿qué hizo, no? Con este señor que le dio tantos triunfos y logros a Sulemán, pues, derrotaron a los caballeros en Rodas. Y es así cuando los caballeros tienen que abandonar Rodas y llegan aquí a Europa. Por un periodo de 7 años, se dice que los caballeros estaban, pues, yendo de un lugar a otro sin un puesto fijo donde estar. Es ahí donde el rey Carlos I de España, V de Alemania, pues Carlos V, les cede Malta y Trípoli a los caballeros. Al llegar en 1530, la única ciudad que existía fortificada en aquellos tiempos, no existía nada de lo que estamos viendo. No existía Valeta, que se encuentra enfrente, uh-huh, donde están los arcos. Nada de lo que estamos viendo. Existía solamente la ciudad de Medina, que visitaremos después. Okay. ¿Okay? La única ciudad fortificada. ¿Okay? Entonces, Medina, pues, vio pasar, digamos, a todos los personajes importantes que llegaban con cada civilización. Siendo la única ciudad fortificada, lógico, las personas, personajes importantes no se iban a quedar con el pueblo, tenían que estar protegidos. Entonces, al llegar los caballeros, ellos van a Medina, toman las llaves de la ciudad y regresan a este lado. Porque para ellos era importantísimo situarse aquí y proteger esta zona, que este era el puerto. No podían dejar sus galeras acá abandonadas, porque si no, pues, hubiera sido muy fácil para cualquier enemigo venir a atacar y tomar posesión de la isla. Entonces, en esta zona de Virgo, por donde vamos a caminar, pues es todo lo que ven ustedes, todas estas fortificaciones. En todo lo que vamos a ir viendo, ha sido construido ya en el siglo XVI. Al llegar a Malta, claro, los caballeros un poco decepcionados porque no encuentran nada que ayude a protegerse. Entonces dice, ¿a dónde nos hemos venido? ¿No? Un pequeño fuerte, fuertes en un pequeñito. Pero dice, pero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estos señores, que aparte de no solamente ser guerreros cristianos, caballeros hospitalarios, eran ingenieros militares, entendían de todas esas cosas. Entonces, comienza un proceso de construcción de fortificaciones alrededor de las islas. Entonces, vamos a entrar. Más atrás, ¿dónde vamos a entrar, digamos, a la ciudad? Entonces, si los turcos o el enemigo cualquiera venía, tenía primero que tratar de pasar por esta puerta que vamos a hacer. Por eso se llama la puerta de la avanzada. ¿Okay? Entonces, si lograban pasar, ya vamos a ver qué pasa por aquí, ¿no? Antes de entrar, vamos a ver acá, hay un panel aquí. Y aquí nos muestra la bandera de Malta. Las otras banderas han sido las que, digamos, simbólicas, como en un principio se estaba pensando, iba cambiando con la idea cómo querían que sea la bandera, ¿no? Entonces, pero esta es la oficial, ¿ok? Esta es la bandera oficial. Esta cruz es la cruz conocida como la cruz de San Jorge. Esta cruz fue otorgada a los malteses por el rey Jorge VI de Inglaterra, porque lamentablemente cuando los británicos llegaron acá, que todavía no hemos llegado a esa zona, ¿no?, Malta tuvo que pasar por una Segunda Guerra Mundial que no le pertenecía. Entonces, Malta, por los dos primeros años de la Segunda Guerra Mundial, fue el país más bombardeado. ¿En serio? ¿Qué? Más bombardeado, sí. Entonces, todas las fortificaciones que vamos a ver, todas tienen refugios para la guerra, porque fueron excavados durante ese periodo, ¿no?, en el siglo XIX y XX, pues, ¿para qué? Para que protejan a los malteses, ¿ok? Entonces, después de los dos primeros años, paró esa guerra, digamos así, aquí en Malta, no en el resto del mundo. ¿Quiénes eran, ¿no?, los nazis? Los que, claro, porque cuando Mussolini con Hitler se unen,
¿no? Para atacar Inglaterra. Entonces, como los ingleses tenían su base naval aquí situada en el puerto, en el puerto grande, pues es lo que ellos querían, y los que ellos querían, pues no atacar. Entonces, una guerra que no les pertenecía a los malteses, ¿no? Pero lamentablemente tuvieron. Entonces, después de eso, Jorge VI dice, una medalla de reconocimiento, la Cruz de San Jorge. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que esta gente fue severamente bombardeada diariamente, ¿no? ¿Qué pasa? Esa gente tuvo el coraje de levantarse, ¿no? Y reconstruir su vida. Y esta fue la zona donde estamos, ¿no? Virgo, Senglea y Costico, la zona más bombardeada. O sea, todos esos edificios que ven, aparte de las fortificaciones, ¿ok? Todo ha sido, pues, los reconstruidos de la época, claro, de la Segunda Guerra. Esto es del siglo XVI. Sí. ¿Okay? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las pequeñas casas, porque la gente, pues, vivía dentro de las fortificaciones. Y de dos picos. Tenemos la coralina, que es un poco más dura. Acá esta es globillerina, pero la parte de acá, abajo, la parte de abajo es la coralina porque es más dura. Ajá. ¿Ok? Y la globillerina, esta es globillerina ya porque se va haciendo porosa con el tiempo. Miren cómo se hacen los huequitos, sí, ahí. Se va gastando. Entonces, tenemos la coralina que es la más dura, que se usa más que todo para los cimientos. La construcción. Y la globillerina que se presta para hacer todos los tallados que vamos a ir viendo alrededor. Entonces, aquí ya pasamos esta puerta de la avanzada. Entonces, somos el enemigo, acuérdense, ¿no? Estamos invadiendo, vamos a invadir este lugar. Acá vemos el busto de Paulo Bofa. Paulo Bofa fue uno de los primeros ministros, un personaje. Generalmente yo no hablo mucho de políticos, ¿no? Pero ¿por qué este señor? Me gusta mencionarlo, porque este señor fue el que le dio el voto a las mujeres. Muy bien, ¿no? Fue él el que... Yo nací en 1962. Y entonces acá tenemos el Museo de la Guerra y estamos caminando por los túneles, ¿no? Encima de los túneles de todos los refugios de la guerra. ¿Qué? ¿Se ve el túnel? No se ve. Están cerrados. ¿Tienen agua ahora? Ahora ellos no. No, los túneles no. Pero son cortitas, muy pequeñas. Ahora, si ya pasamos esa puerta, miren, esto estaba construido estratégicamente así. Si el enemigo entraba por acá, acá no tenemos ninguna muralla ni nada para protegernos. Entonces era estratégicamente pensado. El enemigo venía y claro, este puente no existía, porque antes acuérdense que existían las puertas levadizas. Sí. El puente. ¿No? Entonces, si el enemigo estaba acá, ¿qué hacíamos? De acá era de ahí, de todo ese patio. Atacaba. Entonces, era una manera de defenderse también. Entonces, vamos entrando. Ahora, si han visto la película El Gladiador, esta parte de acá. No la vimos, tengo que verla. Sí, la vimos, pero hace mucho. Las escenas de Gladiador se han filmado. Ahora, miren estas puertas que les decía de los túneles, que están cerradas, son de los refugios de la guerra. Sí, hace unos momentos, ¿no? Lamentablemente, pues la pequeña Malta, lo que se pues, la gente, imagínense, por un periodo de casi 2 años vivir bajo tierra. ¿Tiene mucha oliva acá? Sí, hay muchísimo garbo de oliva, muchísimo. Y se produce también un poco de aceite de oliva, las aceitunas. El pan forma parte de la comida, digamos así. Uh-huh. ¿No? Mediterráneo. Sí, qué rico. La versión con Rapti. Siempre van en contra. Entonces acá ya entramos, si el enemigo entra, pues lo primero igualito tenemos ahí. Claro, esas casas de ahí no existían, ¿me acuerdas? Sí, seguro. Entonces tenemos el caballero ahí. Ahora, a nuestro detrás vamos a ver ahora ese puente. Esa ha sido abierta, es reciente, ¿no? Porque para dar paso, digamos, a esa... A los autos. Sí, para los coches que están pasando. Ahí está el... Los balcones, miren. Este entonces es un estilo que es el de madera. Sí, este es uno de mire el otro de metal. El otro de. Mire, todo sí completamente hecho de metal. Y más, vamos a ver, por ahí seguro vamos a encontrar uno tallado completamente en piedra. En piedra.
En la época medieval, los palacios, el primer piso, que para nosotros, desde el siglo XX, digamos así, o XIX, como forma para ser parte de nuestro lugar principal, porque ahí es donde tenemos la sala, ¿no? El lobby. Sí, ellos tenían los animales. Ellos tenían los animales, la cocina, cuidado, no era importante. No era importante. Miren las imágenes religiosas, una ermita. ¿Esta es antigua o fabricada? No, no es antigua. Debe ser, las familias las van poniendo así. Imágenes siempre en todas las casitas, van a ver, a los santos que son devotos. Ahí me parece que se decayó un... Mira. Un balcón. Sí, como un balcón, sí. Así, lo van a cubrir con, lo van a cerrar con metal. Que tenemos acá estaba el Tribunal de la Santa Inquisición. Y todas estas ventanitas que usted ve acá como respiraderos dan a las celdas. Ajá. ¿Ok? Entonces, y la residencia privada del inquisidor estaba del otro lado. Entonces, con la llegada de los caballeros en 1530, estos caballeros religiosos, ¿no? Tenían que hacer votos de castidad, de pobreza y obediencia. Lamentablemente, pues no todos cumplían esos votos. Entonces, desde aquella época, el obispo, que en aquella previa a la llegada de los caballeros, el obispo vivía dentro de la ciudad de Medina. Con la llegada de los caballeros, como él sabe que los caballeros se ubican aquí, él decide también mudarse hacia esta zona de acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que los caballeros, pues, sabe, le dicen, ah, ok, usted quédese por ahí, ¿no? Nosotros vamos a vivir en esta zona, vamos a ir hacia la zona donde están los palacios de ellos. Y pues, el obispo iba escribiéndole cartas al Papa, ¿no? Pero imagínense en aquellos tiempos hasta que llegara una carta a Roma, ¿cuánto tiempo pasaba? Quizás muchos de los historiadores dicen que el Papa quizás cansado de tantas cartas que el obispo de quejas de los caballeros que se portaban mal, qué sé yo, decide mandar un mediador. Y este mediador era, pues, un inquisidor. Malta pasó por casi 200 años de Santa Inquisición y tuvo alrededor de 62 inquisidores. Dos de estos inquisidores hicieron papas. Y pues, aunque muchos historiadores digan que la Santa Inquisición de Malta no fue como la de España, pues es una gran mentira, porque la Santa Inquisición cometió las mismas atrocidades en todas partes. Pero los caballeros estuvieron de acá desde 1530 hasta 1571. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en 1571 ya habían terminado la construcción de Valeta. Todavía hemos llegado a ese periodo, ya vamos a hablar, ¿okay? Entonces, en 1571 el Papa manda a este mediador y los caballeros no lo querían en la nueva ciudad que habían construido en Valeta. Dice, oh no, en Virgo, como hemos llegado ahí, habían todos los palacios que ellos habían construido quedaron abandonados. En Virgo tenemos muchos palacios, escoja usted el que más le guste. El inquisidor escogió este palacio, estamos en la parte de atrás, ¿okay? Luego cuando demos la vuelta vamos a venir un poquito por acá. Entonces, él dice, no, bueno, pues voy a coger este palacio y aquí me quedo. Y lo dividió en dos. Su palacio privado es la torre más alta que vemos aquí. Y esta zona acá es el patio jardín y las celdas de este lado. Celda. ¿Okay? Para no escuchar las torturas. Digamos así. Sí. Porque entre los caballos... Estos festivales, ellos abren su puerta y ponen pues, sus mejores cosas así, abrir para mostrar, para que la gente vea la arquitectura de las casas. Así que para eso es lo que ponen las rejas, para poder abrirla y tener... Sí. ¿Durante el festival de qué? Es de las velas. De las velas. Y todas estas callecitas en el suelo,
van a ir poniendo velitas en las paredes, en los balcones, en todo lado va a estar decorado completamente. ¿Y eso en qué época es? Es el segundo fin de semana de octubre. Mire aquí esta casa de acá, esa casa con ese frizz y esa ventana, mire. Sí. Data del siglo XIII, dicen. Es una, podemos ir acercarnos si desean ahí para que puedan ver la historia. Hoy se ha hecho un museo de esto, pero algunos historiadores dicen que no es cierto, porque generalmente ustedes entenderán muchos estilos arquitectónicos se han ido copiando. Incluso hoy en día, por ejemplo, si a mí me gusta algo, ¿no? De repente lo copio. Miren, aquí están restaurando la casa. Miren, esto es qué hermosa. ¿Cómo eran las casas en el... Un patio central y. Todas las casas hacia el patio. En cambio, ahora aprovechamos todo al máximo. Sí, ¿y qué decía, de esta casa? De esta casa, que es esa casa que está ahí, la que es ahí con esa ventanita del século normal. Sí, tipo. Que dicen que data del siglo XIII. Pero los historiadores dicen que no es solamente un estilo que se ha tenido que copiar. Morisco. Pero es el dueño, pues dice que sí, ¿no? Venían de la región de Inglaterra. Cuando los caballeros se mudan a Valletta en 1571, ya no construyen este palacio para los caballeros de Inglaterra. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes recuerdan, cuando Enrique VIII decide pelearse con el Papa, ¿no? Sí. Para poder divorciarse y casarse, ¿no? Él crea su propia iglesia, etc. Entonces el Papa, enojado, manda y dice: todos los caballeros de Inglaterra tienen que abandonar Malta inmediatamente. Pero como ellos llegaron, cuando llegaron en 1570, todavía sus caballeros existían. Pero después, como pasa esto, pues ya cuando construyeron Valletta, 36 años después, ya en Valletta, por ejemplo, no construyeron el albergue de los caballeros de Inglaterra, porque ya no existía esa región. Este es el único. Y este lugar sirvió, pues miren, aquí ha servido pues como también residencia para el secretario de Gran Master Lavalette. Ya hablaremos un poco más de él cuando vayamos a ver. Y miren aquí, enfrente esa banderola tiene la cruz de Malta. Y esa cruz tiene las 8 puntas donde se dice pues que venían los caballeros de la orden, ¿no? Y también algunos dicen que representa las 8 bienaventuras. Estamos acá entonces. Sí, o en inglés. ¿En italiano? Puede ser. Las lunetas de los palacios, ¿no? El caballero, Gran Master Lavalette, mira, eso es pintado, ¿no? Sí. Pero ese tipo de techo que vemos acá, ¿no? Con esos tipos de cuadros que lo vamos a ver mucho, es del arquitecto Gerolamo Casale, era su firma, generalmente. Todo lo que veamos con eso se entiende, ¿no? Que ha sido hecho por ese ingeniero, Gerolamo Casale, que fue el que construyó todos los palacios dentro de la ciudad de Valletta. Thank you.
Ah. Tiene la escalera también totalmente tallada hacia abajo. Muy bueno. Este palacio, parte, igual, lo que queda, mira, solamente de él. Pero también, ya después de la guerra, pues igual. Usted decía, no, es que yo tenía mi casa ahí, pum, venía, se plantaba y construía. Ya está. Y ahí está, ya está. Ahora, todas estas casas, noten ustedes, miren, en la parte de abajo tienen respiraderos. ¿Ven? Sí. ¿Por qué? Porque todas estas casas tienen los refugios para las guerras. O sea, si hubiera habido una tercera guerra, digamos así, uh-huh, ¿no? Ellos estaban preparados. ¿Ok? Están preparados. Claro, hoy en día con las armas que tienen. Pero aparte que guardan ahí los alimentos. Exacto, exacto. Guardan su como almacén, como una baulera. Exacto. ¿No tienen humedad? Sí, tienen humedad. La piedra de por sí. Es muy porosa. Sí. Claro. Por eso el sótano, por eso te decía, sí, el sótano tiene el agua. Sí. Vamos a ir por una parte que a mí me gusta también ir mucho, tiene las callecitas por aquí. Espero que a ustedes también les guste mucho esta hornacina pequeñita. Entonces, donde ellos vayan, para ellos eran, para los malteses, es importante hasta el día de hoy tener estas imágenes religiosas como para sentirse protegidos. Ellos donde vayan, se van viendo, si de repente no fueron a misa por X razones, uh-huh, pues al menos tienen una hornacina ahí donde pueden pasar a rezar, y para ellos es importantísimo sentirse. Bueno, ese era, en un principio, era una casa particular de uno de los caballeros. Y este caballero era apellidado Biggie, y era conocido como Villa Biggie, más que todo. Luego ya con la llegada de los británicos, en 1800, más tarde en 1832, se decide construir el primer hospital naval aquí en la isla. Y es así que se construye. Y esa torre que baja hacia donde está la grúa, que estamos haciendo trabajos, fue el primer ascensor que se construyó en la isla. ¿Por qué? Porque Malta pasó por dos guerras mundiales, por la Primera Guerra Mundial y la Segunda. En la Primera Guerra Mundial, Malta no fue bombardeada, sino sirvió más que todo como enfermera del Mediterráneo, asistiendo a todas las personas pues, que habían caído en esta guerra. En cambio, la historia cambió completamente en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vemos ahí, ahora parte de este de todos esos edificios que ven ahí, pues son parte de las oficinas de Heritage Malta. Ahora ven como una bola, no sé si ven ahí una bola también. Ese es el planetario, es parte de, porque hay un museo interactivo de ciencia ahí también, ¿okay? Y pues está haciendo una serie de, era una escuela también, estaba en el Instituto de Tafa, un ahí para los jóvenes, no, es muy fácil. Y pues ahora tienen muchas cosas. Todo lo que ha heredado el gobierno montés, que ha dejado a los caballeros, pues tiene alguna función administrativa o pública. Hay una puertita pequeña hacia abajo, unas escaleras. ¿Vamos a bajar? No, vamos. Hay una puerta, bueno, no se ve la puerta, pero hay un como arco. No, pero se ve, sí, ahí se ve, ya. Mira. Es más que todo, eso es donde se dice que pues, los judíos más que todo andaban por esta zona de acá. Porque la parte baja de la ciudad, detrás de la ciudad, esta era la zona donde querían más que todo. ¿Sí? Y ellos tenían autorizado solamente salir salir por esta puerta. Y de acá que iban de acá al mar.
mar. Directamente un barquito, barcas, claro, un barco para cruzar al otro lado. Tenían que estar ahí, tenían que trabajar ahí. Claro. Tenían que trabajar. Claro, me dijiste. ¿Está abierto? Vamos a salir como los judíos de esa época. Qué lamentable, ¿no? Eso sonríe, pero no. Qué lamentable. Acá se salía a trabajar en el puerto. Sí. Aquí. Entonces, claro, este era el lugar donde salían. Claro, como eran esclavos, los esclavos tenían que venir por acá. Ajá. Los barcos tenían que estar acá y toda esta zona era la zona de trabajo. Uh-huh. La zona de trabajo. ¿Y aquel puente a dónde va? Ese es un puente ya del siglo XX. Es un puente que ha sido creado durante el periodo británico. ¿Ves ese barco que está viniendo? Sí. Esa es la entrada al puerto. Va a dar la vuelta por ahí. Es la entrada al puerto. Antes se abría, pero después sirvió para una película. Sale en una película este puente. Pero no se usa más. No se usa. Pero, ¿a dónde va? ¿Une las dos? Solamente es así como un rompeolas. Ah, ok, sí, ok. Sí, sí, sí. ¿Y aquella iglesia al fondo cuál es? La iglesia esa de Calcara dedicada a la Asunción. ¿Y esta es una península acá? Es una península. ¿Y aquella es otra península? Sí, sí. Son otra de las de los brazos que tiene. Uh-huh. ¿Y esto tiene origen glaciar como los fiordos? No, no. La piedra de Malta es una piedra que se ha ido formando. Ustedes ven, tiene muchos fósiles. Se ha ido formando. Es una formación de fósiles y animales marinos, uh-huh, plantas marinas. Con el pasar de los siglos se ha tenido que formar. Y esta isla estaba sumergida. Entonces, con tantos movimientos, cambios climáticos, el cataclismo, pues así ha hecho que en algún momento esta isla salga. Ahora pertenece al convento de clausura de las monjas benedictinas. Se dice que solamente hay 3 o 4 monjitas, no hay más. Pues claro. Espacio grande. Sí, ellos se caracterizaban por tener el hospital, los caballeros. Sí. Ahí en Rodas también está el hospital. Digamos, eventos importantes, los mítines políticos, las fiestas patronales, que entenderán que teniendo tantas iglesias, tenemos tantos santos que celebrar. Miren, allí ese monumento en color blanco es San Lorenzo, el patrón del pueblo. Uh-huh. Amiga. Qué lindo edificio ese del medio. Ah, ese es el edificio de la banda de músicos de acá del lugar, dedicada a San Lorenzo. Y tiene como un mástil arriba, ¿para qué? ¿Para la bandera? Va a ver, esos mástiles que ven ustedes, todos son porque ponen las banderas. Ponen banderas del Papa, banderas de Malta, banderas alusivas al santo. Qué lindo, ¿eh? Debe estar para dejar de entrar. Mire, acá otro monumento, este monumento es
construido durante el periodo de los caballeros para recordar a todos los caídos en el asedio de 1565, que ya vamos a llegar a ese asedio, y también durante la Segunda Guerra Mundial. Pero este lugar tiene un doble significado. Miren ustedes acá, que mucha gente le pasa desapercibida. Miren esta reja. Uh-huh. Acá tenemos una espada hacia abajo, atravesando un cuarto creciente que representa a los otomanos. Porque en 1565 llegan los otomanos por segunda vez a Malta y se posicionan en la Valeta, como dijo usted, temprano. Entonces, los caballeros logran obtener esta victoria luego de 5 meses de ardua batalla. Entonces, tiempo de paz, la espada hacia abajo, pero dominamos a los otomanos. Tenemos la cruz, que representa la religión, un guerrero. Tenemos las lanzas listas, estamos preparados. Para la defensa. Claro, no quiere decir porque estemos en tiempo de paz, pero estemos listos para prepararnos. Entonces, un simbolismo también a la bueno, vamos por acá. Venía a rezar y era antes de ir a pelear para el gran asedio. Aquí tenemos su sombrero y la espada con la que peleó el gran asedio de 1565, ¿no? Y ahora, pues esta torre, por ejemplo, es una reproducción, una reproducción, ¿no? Una maqueta. Pero esta torre estaba donde ahorita hemos estado bajando, por esa plaza, por ese lugar principal. Ajá. Pero lamentablemente durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial esta torre también fue destruida. Entonces ya no existe. Ahí están fotos, mire usted cómo puede ver. Uh-huh. ¿Sí? Y esto, entonces, este era el gran maestro Jean Parizeau de Ballet. ¿Tiene también? Uh-huh. Su sombrero y su espada. ¿Y esta está dedicada a quién? Esta es la Virgen, si no me equivoco, espérense un momento, porque esta no es la original, esta la han cambiado. ¿Capilla? Loreta, Grace, persona. ¿La Virgen Morena? Pero no, es que esta tiene que ser restaurada. No, es. Estaba la señora de Argentina. ¿Dónde estás? ¿Argentina? ¿Paraguay? Yes. Sí. Yes. De Madonna, ¿verdad? ¿Sorry? De Madonna. Madonna, dica de Damasco. La señora de Damasco. Es la señora de Damasco. De Damasco, ok. Sí. Questa cappella è la greca, cappella greca, da Rodi, venga qua. Nel 1530, Byzantine painting. Byzantine. E questa è la spada, il cappello del gran maestro della ballet. Ok. Signore, firmale ai Monica. Argentino. Nella parrocchia di San Lorenzo abbiamo un quadro meraviglioso, questo qua. Sì, la pittura di Mattia Preti. Di Mattia Preti, il martire di San Lorenzo. Sì. Quella è la San Lorenzo. Esa es la que sale en procesión. Ajá. Mira la estatua de procesión. Y este es el único santo al cual le ponen la ropa de los obispos que han tenido en Malta. Lo que van vistiendo los días que va saliendo en procesión. Because el 6 de agosto se celebra la fiesta. Y hubo una batalla en Nepal. Hubo una gran fiesta, ¿eh? Sí. San Lorenzo. And the Orthodox Christians. Y ahora se ha convertido más que todo, digamos, en un museo de donaciones, ¿no? Sí. De la iglesia, la gente que es muy mayor, como ha visto usted, que no tiene familia. Entonces todo su patrimonio lo llega a la iglesia. Esta es la Iglesia de la Victoria.
Principal en el martirio de San Lorenzo por Matías Preti. Matías Preti, vamos a hablar de él mucho en la baleta. Un artista maravilloso. Y esta fue la primera iglesia que los caballeros tomaron en posesión a su llegada. Pero lógico, esta ha sido reconstruida en el siglo XVIII. Pero ya estaba construida por... Claro, era una iglesia medieval más pequeña. Medieval. Lamentablemente, en 1692 se hizo un terremoto muy grande en Sicilia, donde miles de personas murieron. Pero acá en Malta, pues no murieron nadie, pero todas las, como era muy antigua, la mayoría de los edificios medievales, especialmente, y en Medina, que sufrió, casi se destruyó casi toda, pues sufrieron mucho daño. Y esta iglesia se quemó, con todos los tesoros que habían traído los caballeros. Entonces imagínense cuánta pérdida. Pero ya luego reconstruyeron esta iglesia, pero magnífica. Muy linda. Sí, esta va a ser nuestra relación en la cúpula. Mira el órgano en la parte de atrás. Sí. A ver, los niños, todo niño maltés que nazca, aquí, ¿no?, tiene que tener una, apenas nacido, tiene que tener una cuenta de banco. ¿Para qué? Para que el gobierno le ponga una pensión trimestral, ¿no?, a este niño hasta que cumpla la mayoría de edad. Y esta pensión se va a basar en cuánto ganen los padres. Bien, si el padre gana mucho más, ¿no?, mientras más gane, mejor dicho, menos va a recibir el niño. Mientras menos ganes y más hijos tengas, más vas a recibir. ¿Okay? Y estos, este beneficio es para todos. Acá lo bueno es que el gobierno no hace distinción entre, por ejemplo, el hijo de un marqués con el hijo de un señor que está limpiando las calles. En el... ¿Y ese dinero quién lo usa? ¿Quién sale lo administra? De nuestros impuestos. Sale de nuestros impuestos. No, pero ¿quién lo administra la cuenta? A los padres. Los padres. Los padres. Y tienen que justificar. Claro, no. Okay. Usted puede ese dinero usarlo para, si necesita, para comprarle algo al niño, como puede comprarse algo para usted, porque ese dinero no está, o sea, se lo dan a usted. Sí. ¿Okay? Pero eso no está, ¿cómo se dice? No está contabilizado ni nada, o sea, no lo ¿Y cuánto representa aproximadamente para una...? Por ejemplo, si usted gana al año más de 50,000 euros, al año, por ejemplo, el niño va a recibir de 120 euros, una cosa así. Uh-huh. ¿Por año? No. ¿Por? Por cada tres meses. Trimestral. Trimestral. Okay. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que su esposo gana como 5,000 euros mensual, porque él trabaja en una IT. Pero ella tiene tres hijos y ella recibe cada tres meses por los niños
sueldo mínimo, que es 850 euros. Entonces, ese dinero ella lo puede usar como lo puede guardar para el futuro de los niños, uh-huh. ¿Entiende? Entonces, eso ya depende de los padres. Seguro. Se lo dan a usted y usted ve cómo lo hace. Pero Malta no tiene un sistema de gobierno socialista. Sí. Acá, ¿cómo es la educación? Sí, ahorita tenemos el gobierno es socialista también. La educación acá es gratuita. Es gratuita y, por ejemplo, acá los malteses tienen muchísimas ayudas. Por ejemplo, como les decía, el gobierno no hace diferencia. Ahora, antes, hasta el año pasado, se pagaba el transporte. Pagaban transporte los del colegio privado y el colegio de la iglesia. Solamente tenían transporte gratuito los niños que iban al colegio del gobierno. Pero a partir del año, o sea, de este año ya, el gobierno ha dado transporte gratuito a todos. Ok. ¿Y la salud? La salud es gratuita. También. Los niños se les enseña las clases tanto en inglés como en maltés, en los dos idiomas. Y a partir del cuarto grado, todos los niños por obligación tienen que aprender un tercer idioma. Y todos los niños de cuarto, a partir del cuarto grado también, el gobierno les va a dar una tablet escolar, ¿okay? Para que estos niños pues comiencen a hacer las tareas. ¿Ya? Pero claro, eso está controlado por el Departamento Cibernético de Malta, para que esos niños no vayan a entrar pues a ver videos que no deben, buscar cosas que no deben. Está todo para, centrado en lo que es estudios. Y después, por ejemplo, cuando los jóvenes terminan la secundaria, ¿no? O ellos van, como les decía hace un momento, o a la universidad o al instituto técnico. Cada joven que decida ir a la universidad tiene que hablar el maltés al revés y al derecho. O sea, no es una cosa que usted diga como en nuestros países. No hay gente que no habla el español bien, muy bien, ¿no? Entonces, tiene que hablar solamente inglés y es maltés. Una cosa es hablarlo, otra cosa es saber la gramática, saber entender y todo eso. Para la universidad es importante eso. Y todos los alumnos de primer año, los recién ingresados, van a recibir un bono de 2.000 a 2.200 euros. Esto no es un dinero, es una tarjeta que te da el gobierno, tanto así como, por ejemplo, cuando los niños empiezan la escuela. Por ejemplo, mi niña cuando empezó la escuela, por primera vez, el gobierno me dio 700 euros. Eso es un bono fijo para todos. Eso acá no hay, de acuerdo a lo que ganas. Es un bono fijo. ¿Para qué? Para ayudar a los padres a, de repente, con los útiles escolares. Que sí. Igual cuando entran a la universidad. Todos los jóvenes van a recibir entre 2.000 y 2.200 euros y una computadora portátil. ¿Para qué? Para que estos niños o jóvenes vayan con esta tarjeta que se les da a lugares establecidos a comprar los libros, los cuadernos, todo lo que necesiten para su carrera. Y luego, mensual, ahí sí, mensual, el gobierno les va a poner una pensión para que estos jóvenes pues puedan ayudarse con los pasajes, con las copias, qué sé yo, lo que necesiten. Y esta pensión empieza a, creo que de acuerdo a las carreras es, pero el mínimo que reciben, no me acuerdo ahorita qué carrera es, son 186 euros. O sea, son 200 euros, pero te descuentan el seguro y te descuentan pues el impuesto, qué sé yo. Y o sea, recibes neto 186. Ajá. Más que todo. Y los de, por ejemplo, los que van al instituto técnico reciben 700 euros los primeros estudiantes, los de primer año. Y también reciben la pensión. Ahí sí la pensión es igual para todos. Uh-huh. Después la salud es gratuita y tienen muchas ayudas. Por ejemplo, digamos... ¿Y el impuesto acá? ¿A cuánto llega? El impuesto empieza desde el 18%. Uh-huh. Empieza. Pero de ahí va subiendo. Pero usted sin darse cuenta, usted está pagando impuesto por todo. Es que, eso sí, acá el costo de vida es un poco caro. Se va pagando impuesto por todo. No se imagina... Hasta usted está pagando sin darse cuenta, hasta por el aire que respira. Sí. Bueno, acá ya estamos entrando, miren, llegando a la ciudad de Valle. Nos va a dejar en la parte de arriba, acá tenemos a la derecha, este monumento donde se encuentra la bandera maltesa, es un monumento para recordar a todos los caídos en la Segunda Guerra. Miren, aquí a la izquierda tenemos la parada de autobuses, esta es la parada de autobuses de Malta, tenemos una sola línea de autobuses. Y pues esos autobuses de Malta que conectan a todos los pueblitos de la isla. Siempre a la derecha, miren, tenemos el puerto. Ahora vamos a llegar al mirador, vamos a poder ver dónde hemos estado, ¿okay? Y aquí, miren, ven.
ven a la izquierda, se ven todas las fortificaciones que están todavía intactas, ¿no? Desde el periodo, desde el siglo XVI. Son todas las construcciones de los caballeros. Ahora, los británicos también hicieron algún tipo de construcción. Lo bueno de estos señores es que conservaron el mismo sistema arquitectónico que los caballeros para preservar la misma arquitectura, ¿no? Bueno, vayan preparándose que vamos a bajar en unos momentos. Después vamos a pasar por acá. Un baño. Sí. Pues ahora vamos a ver un montón de estatuas, más que todo que se han sido, pues vayamos a Strickland, un gobernador inglés. Vamos a ver todas esas estatuas que van alrededor, que han sido puestas durante el periodo británico. Pero ¿por qué es importante este jardín? Vemos esos arcos ahí, ¿no? Maravilloso. Ahora van a ver, entender por qué. Porque esta era la zona exclusiva de los caballeros. Okay. Vamos hacia el mirador y ahora van a entender por qué solamente era para ellos. ¿Por qué no para todo el mundo? Entonces, dijimos que durante el asedio de 1565, ¿no? Esta península, antes de Fortaleza, era conocida como Península Cisberg. Y aquí toda esta península estaba vacía, solamente el fuerte pequeñito que vimos, que lo vimos de otro lado, un fuerte Santel. ¿Okay? Entonces, en 1565 llegan los otomanos a Malta y logran tomar el fuerte San Telmo y se posicionan aquí para contraatacar a los caballeros que se encontraban al otro lado, enfrente. Ahora vamos a ver del mirador donde hemos estado nosotros. Entonces hemos estado justo enfrente. ¿Okay? Entonces, una batalla que duró 5 meses, una batalla muy ardua, pero en este asedio de 1565 logró morir aquí Dragut, el comandante general de Suleimán el Magno. Y esto quizás fue una ventaja para los caballeros, ¿no? Donde pues se aprovechó y se obtuvo esa victoria, ¿no? Nosotros hemos estado ahí en Virgo, miren el fuerte San Ángel, hemos estado para allá, en esta zona de allá. Sí. Senglea y Cospicuatras. Ahora, todo lo que vemos, mira, vimos también Calcara, el hospital naval que vemos allá enfrente. ¿No? ¿Qué? Ahora vamos a empezar de allá de la izquierda, la entrada del puerto donde va a salir ese barco, miren ustedes. Ese fuerte que ven ahí al fondo es el fuerte más grande y el último en ser construido por los caballeros. Ese era el conocido como el Fuerte Ricasa. Hoy en día es también conocido como el Estudio Cinematográfico de Malta, donde es ahí donde se hacen las películas. Entonces, a la otra península, Calcara, donde está el Hospital Naval, Virgo, el Fuerte San Ángel, Senglea, donde está esa torrecita, y donde está el astillero, que lo vimos también de lado cuando pasamos. Sí. Bueno, y acá está más, todo este es el puerto más grande y natural del mundo. Y aquí estamos, en donde vemos estos cañones acá, pues el sistema de defensa, acá están todas las fortificaciones. Miren, una de las puertas de entrada a la ciudad de Malta, todas fortificadas. ¿Okay? Entonces, cuando los otomanos logran ser derrotados aquí en 1565, Grand Master Jean Parizeau de Valette, recuerda que vimos su sombrero y su espada en la capilla de la señora de Damasco. Pues, ¿qué pasa? Decide Grand Master Lavalette construir esta nueva ciudad, como ya les dije, que había sido pensada en ser construida a su llegada. Pero como ellos necesitaban fortificar, miren allá al fondo, si ven allá hacia el fondo todas las murallas, ¿ves? Sí, toda una fortificación, está todo rodeado. Entonces, pues ellos querían, ¿no?, construir esta ciudad. Y esta ciudad construida de caballeros para caballeros, ¿no? Tenían, como esos señores, acuérdense que venían de las familias más importantes, tenían mucho dinero. Tenían sus albergues, sí, para los novicios, pero todos los caballeros, pues, de alto rango, tenían sus posiciones en la zona principal, que ahora vamos a entrar en el momento. Y pues, este puerto, este jardín maravilloso, miren ustedes acá, ¿no? De aquí se podía controlar, una vista perfecta, perfecta para ellos. Ahora, esta ciudad se consigue. Toda la línea de fortificación que rodea la ciudad se construyó solamente en 5 meses. Miren ustedes, vengan acá. Hace un momento les decía que les tomó solamente construir toda la línea de fortificación por 5 años, porque tuvieron que no tuvieron la necesidad de
llegando. Barroco, este edificio es del siglo XVIII, fue completamente reconstruido por Gran Master Pinto de Fonseca, el cual vemos el busto encima de la puerta, un gran maestre de la orden portugués, ¿no? Que hizo muchas obras acá, que fue el que, digamos, muy mal se portó y se gastó todo el dinero de las arcas de la orden, ¿sí? Pero en tantos proyectos pues como este. Y pues en la parte de arriba, miren, vemos dos escudos. El de la izquierda está representando a León y Portugal, perdón, a Castilla y León, y el de la derecha a Portugal. ¿De qué época es este? Esto de acá del 18, este. El anterior data del siglo XVI. Después de este, los reyes, claro, de los reyes católicos. Entonces, pues, digamos, este edificio hoy en día sirve como oficina del primer ministro de Malta, el señor Robert Adel. La ventana de del segundo piso a la izquierda es donde se encuentra su oficina. Ahí tienen los coches del primer ministro. Este edificio también se puede visitar una sola vez al año durante ¿qué le digo? La Noche Blanca, que se celebra el primer sábado de octubre. Ahora, estos edificios, como ven acá, son también del siglo XVI, estilo manierista, pues son parte de los caballeros digamos, de las fortificaciones de esta ciudad. Y esto de acá antes también era, pues, la oficina postal. La oficina postal ha cambiado por diferentes funciones, de acuerdo a los años. Los restos de la Casa de la Ópera. Era una Casa de la Ópera del siglo XIX, construida durante el periodo británico, pues durante la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. Yeah.
Era una iglesia solamente para los privados. Solamente para el gran maestro Jean-Marie Soleil. Para el gran maestro. Pero miren todos los frescos pintados, aplicados directamente a la piedra caliza. Sobre la piedra caliza. Sí. Y miren ustedes, todo bañado, enchapado en pan de oro. Esta era la iglesia privada del gran maestro Jean-Marie Soleil. Luego, cuando él murió, fue enterrado aquí. Pero porque todavía la iglesia conventual no estaba construida. Mucho más tarde, la iglesia, cuando fue construida, pues su cuerpo fue trasladado a la tumba, a la iglesia principal. ¿Quién es el papá? De fortificación, y como les decía, toda esta línea de fortificaciones tomó 5 años en construir. A la punta, el fuerte San Telmo, el fuerte que tomaron los otomanos después de 3 meses de ardua batalla y lograron posicionarse de esa península. Que había solamente 20, 25. Exacto. Pero ¿qué hacían? Miren qué inteligentes. Cada vez que moría alguien o algo, ¿qué hacían? Lo vestían, lo paraban y lo ponían ahí para hacer pensar que había más gente. Entonces, ese asedio, porque en ese asedio eran 3.000 los soldados casi, de los otomanos. Y los caballeros eran solamente 700. Entonces, una desventaja total. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Mujeres, niños, pues, los malteses tuvieron que unirse a esa pelea. ¿Y qué hacían? Cada vez que encontraban que sea un otomano, lo vestían, lo limpiaban, lo paraban, lo ponían ahí al frente con el uniforme para decir. Entonces ellos decían, pero si estamos atacando, ¿cómo es posible que hay tanta gente? Y seguían saliendo los soldados y no se enteraban. ¿Y qué significa tal belt? Tal belt, la baleta. Tal belt. Tal belt. Tal belt, la baleta, es maltés. Ah, esto... La baleta, sí. Ahora, esta península, Chisberras, pertenecía a una de las familias más importantes de la época, una familia noble. Y esta península se encuentra entre dos puertos, el gran puerto, donde hemos visto desde hace rato, y un pequeño puerto del otro lado, conocido como Marchamchet. Luego saldremos por acá, por la Fuerte Entrada. Entonces, ahora estamos acá, en esta calle de acá. No, perdón, esta es la calle de la República. Miren ustedes, estamos en esta calle de acá, en la calle de los Mercantes. Entonces, allá al lado estamos en la iglesia de Santa Caterina de Alejandría, que está acá. Está conectada al palalbergue de los Caballeros de Italia, que ahora en unos momentos más veremos. ¿Okay? Vamos. No. Entonces, esta calle de los Mercantes es una calle, como su nombre mismo lo indica, pues era donde se hacía el intercambio de productos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy es donde se encuentra, pues, el negocio, digamos así, el negocio. Entonces, no ha cambiado mucho en la actualidad tampoco. Entonces, mira cómo respetaron los balcones. Esto que son el. Este de acá no es patrimonio cultural, pero está. Protegido. Entonces, mira ahí esa placa que tiene Napoleón. Mira ahí tu. Sí. Imperu, parece que dice sí. Perú. El imperio. Acá vivió Napoleón Bonaparte. Sí, ese palacio que ustedes están viendo enfrente, conocido como Palacio Paricio. Y Palacio Paricio no fue un palacio construido por los caballeros, sino por la familia que lleva el mismo nombre del palacio. La familia noble. Y este palacio, ¿por qué es importante? Porque cuando llegó Napoleón en junio de 1798, es aquí donde él decidió quedarse. Él no quiso quedarse en el palacio del gran maestro, como el palacio presidencial, por ejemplo, hoy en día. No, él quiso quedarse aquí, para hacer sus fechorías, pues. Y bueno, el otro palacio que tenemos acá, de este lado, vengan por acá, por favor.
una obra majestuosa en cuestión de arquitectura, un poco manerista, pero vemos también algunos detalles, ¿no? En la parte de arriba vemos las alegorías de Gran Máster Carafa mirando en esa dirección, porque en esa dirección hacia el puerto, ¿no? El busto, porque él era el comandante general de la flota de los caballeros. Y todo su busto está hecho en mar. Esta era la parte de los italianos. Sí, eso era de los. Acá en estos albergues se llevaban más que todos los novicios. Eran jóvenes, no tenían. En cambio, los caballeros mayores que tenían dinero, pues se quedaban, ¿no? Tenían sus propios palacios en toda la zona céntrica que vamos a ver. Y esto ha sido restaurado con fondos de la Unión Europea y hoy en día es el Museo de Arte Musa. ¿Cuándo?